Jaylon Pimentel, director de operaciones de los Leones del Escogido, háblanos de Junior Caminero, la primera escogencia del equipo de los Leones, que nos manifestó ya que va a jugar por un mes con el equipo. Mira, súper contento de haber podido elegir a Junior Caminero. Es un talento súper especial, tanto dentro como fuera del terreno. Un pelotero con mucha habilidad de bateo, puede batear para promedio como tanto para fuerza. Él en la defensa se puede desempeñar tanto en el shortstop como en tercera base. Y sí, tiene el permiso para estar con la organización por lo menos el primer mes de la temporada. Eso quiere decir que se va a estar integrando en los entrenamientos, a mediados de los entrenamientos, para participar comenzando la temporada. Él todavía no ha terminado su participación, él está terminando ahora con doble A, dirección de Tampa Bay. Ellos posiblemente avancen a los playoffs, pero él estará con nosotros a mediados de octubre, más o menos, antes de iniciar la temporada. Héctor Rodríguez, jardinero de Cincinnati, Josué de Paula, jardinero de los Dodgers, fueron también selecciones de los Leones en segunda y tercera ronda. ¿Qué nos dice sobre estos peloteros? Mira, en el caso de ellos, ambos son bateadores zurdos. En el caso de Rodríguez, es un pelotero bien excitante de verlo. Tiene velocidad, puede batear para poder, se desempeña en el center field y estamos muy emocionados de que no haya podido llegar en segunda ronda. En el caso de Josué de Paula, es un bateador que apenas el año pasado todavía estaba en la liga de verano aquí, en la Dominican Summer League, y este año dio el brinco para la clase A media. Él le fue muy bien también en clase A, tiene una habilidad de envasarse y un approach muy bueno en el plato también. Se desempeña en la esquina del jardín. El primer pitcher que eligieron los Leones fue en la cuarta ronda, Luis Mario de León, un pitcher de los Orioles de Baltimore. Coméntanos sobre él. En el caso de León, es un lanzador zurdo, abridor, que puede topar las 97, 98 millas. Estamos en conversaciones fluidas con su organización para ver si tiene permiso durante esta temporada. Estamos bien contentos también de elegirlo y creemos que sí, que nos puede ayudar durante esta misma temporada. En sentido general, luce que los Leones del Escogido hicieron un buen draft y sobresalen nombres en las siguientes rondas como Yoniel Curet de los Rays de Tampa Bay, Sarwin Lao, que era un infielder que ahora es lanzador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el nombre de Francis Peña, también Jason Monrovell, que recibió un gran bono con los Vigilantes de Texas hace poco. Coméntanos ya en sentido general del draft, la satisfacción de los Leones con los jugadores que eligieron. Contentísimos, realmente le damos gracias a Dios de poder haber elegido esos peloteros. Creemos que sacamos provecho a elegir de primero en el draft. En el caso de Curet, de Sarwin Lao, son muchos lanzadores también de derecho que seleccionamos. Algunos de ellos tienen permiso para lanzar durante esta temporada, como es el caso de Sarwin Lao y el de Herlin Rosario, que fue en la ronda número 10. Tremendo, Jaylon. Muchísimas gracias y éxitos para los Leones del Escogido con estos jugadores. Gracias.